Señoras, señores, muy buenas tardes. Un saludo que también enviamos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Narcea Televisión y también a través de la radio en la frecuencia modulada en el dial 107.5. Bienvenidos todos a la segunda semifinal del primer concurso de canción asturiana Valle del Narcea, que organiza Área de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas de Narcea y la Asociación Cultural de Canción Asturiana Narcea, ACAN. Acabamos de escuchar la gaita en las manos de Ramón García, gaitero oficial de este primer concurso de canción asturiana, dejándonos la pieza que lleva por título Popurris de Jotas. Ahora paso a presentarles a los miembros del jurado calificador, que está formado por José Manuel Collado, María del Rosario González, actuando de secretario del jurado, José Antonio González, el Cantu La Vara. Y para predisponerlos, muchísimas gracias. Y como les decía, para predisponerlos en su cometido, ya les han dedicado todos ustedes ese aplauso. Muchísimas gracias. Les recuerdo que el próximo sábado, tal y como habíamos acordado con todos ustedes aquí en otras jornadas, la hora de comienzo del concurso será a las 7 de la tarde. Por tanto, tomen nota de ello, ya saben que los esperamos. Próximo sábado, vuelvo a repetir, a las 7 de la tarde. Comenzamos la parte competitiva de esta segunda semifinal con la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con voz sola con el siguiente título, Tengo de ir al molino. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita y también con el siguiente título, Si vas a por agua. Le deseamos una feliz actuación, señoras y señores, con ustedes, Celso Casal Candaredo de Sama de Langreo. Lo recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. Tengo de ir al molino, y aunque me muera de frío, por ver Yeah.
Casa. Abrimos la modalidad de nuevas voces, nos va a cantar dos canciones, una primera voz, una tonada voz sola con el siguiente título, Cuando Dios fixo la vida, una segunda tonada con el acompañamiento de la gaita con el siguiente título, No sé qué siento mi Asturias. Le deseamos una feliz actuación, señoras y señores, con ustedes, Eliseo Fidalgo Manzano de Quirós, y ese fuerte aplauso para él.
Bueno, pues hace una modificación. La primera va a ser la gaita, la segunda va a ser tonada solar. ¿No es así? Muchísimas gracias. Pongo a llorar.
corazón en el pecho. Ya gritos por ti suspiran, iba diciendo la siente: Asturias, patria querida. Nadie te puede igualar. Con las montañas y el mar, y Asturias tierra de sidra, no tiene puerta ni llave, ni cerrojo ni pestillo, solo el corazón abre. Gracias. Los aplausos han cerrado la actuación de Eliseo Fidalgo. Abrimos la modalidad de voz juvenil. Os va a cantar dos canciones a voz sola. Ya saben que esta modalidad, no les voy a repetir lo que les digo prácticamente todos los sábados, todos ustedes son conocedores, ya casi nos conocemos todos, porque nos vemos aquí sábado tras sábado y nos seguiremos viendo sábado tras sábado hasta el último sábado más o menos de mayo, que será la entrega de premios. Les decía, dos canciones a voz sola, la primera con el siguiente título, Adiós Asturias del alma, y una segunda con el siguiente título, Los corales que me diste. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Daniel Fernández de la Felguera de San Belandreo. Adiós, Asturias del alma, adiós, Asturias del alma.
De todos ustedes, se va para la ferguera del concejo de Langreo y también cierran la actuación de Daniel Fernández. Volvemos a la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el siguiente título, La Carbonera, una segunda tonada acompañamiento de gaita y también con el siguiente título, Carretera de Coyoto. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Argentina Ramayo Barro de Riosa. La recibimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Al carbón
fuera. De todos ustedes ha cerrado la actuación de Argentina Ramallo. Volvemos a la modalidad voz juvenil. Nos va a cantar dos canciones, las dos con acompañamiento de gaita. La primera con el siguiente título: Toca la gaita, gaitero. La segunda con el siguiente título: No sé qué siento en mi Asturias. La deseamos una feliz actuación con ustedes, Andrea Menéndez Martínez de Gijón. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Thank you.
El verde de todo.
Sus aplausos han cerrado la actuación de Andrea Menéndez. Ahora sería el tiempo para la actuación de Noemí Alonso García de Río Ferreira en Grado. Pero una pequeña gripe hace imposible que esté hoy aquí con nosotros. Le deseamos que en las próximas dos semifinales que quedan poder contar con ella y su participación. Como hacemos con todos, no vamos a ser menos con ella también. Vamos a mandarle pues, un cariñoso aplauso. Premio especial, canción alegórica Cangas de Narcea. Nos va a cantar una canción con el acompañamiento de gaita de Ramón García, con el siguiente título: Guapes coses tiene Cangas. La deseamos una feliz actuación con ustedes, Lucía Rodríguez Álvara de Trones Cangas del Narcea. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Santuario.
Todos esos aplausos han cerrado la actuación de Lucía Rodríguez. Sería ahora el tiempo para la actuación de Sergio Menéndez de Gijón. No se presentó, esperamos como también, como hacíamos con Noemí Alonso, que en sucesivas semifinales pueda estar aquí con nosotros si lo tiene a bien. Pero también le vamos a mandar también ese aplauso de saludo y de deseo que esté con nosotros. Que esté con nosotros en próximas semifinales. Retomamos la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada de sola con el siguiente título: Tengo el Siatu Pintu Coso. Una segunda tonada con acompañamiento a la gaita y con el siguiente título: Puente Nuevo de Sama. Le deseamos una feliz actuación, señoras y señores, con ustedes Enrique Riera de Sama de Langreo. Ese fuerte aplauso para él. Y el puente.
Que ustedes le han dedicado a Enrique Riera Riera. Seguimos en la misma modalidad de nuevas voces, nos va a cantar dos canciones, una primera tonada de sola con el siguiente título, Viva la siente minera, una segunda tonada con acompañamiento a gaita y con el siguiente título, Toca la gaita, Gaiteru. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Juan José Patayo Fernández de Villamarín de Salcedo, Grao. Le recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Viva la siente minera de la Viana al Carvallí. Viva la siente minera, o marabole y candí, todos gastamos
Que se van para Grado y que agradecen la actuación de Juan José Patayo. Abrimos la modalidad de voz femenina, nos va a cantar dos canciones, una primera tonada voz sola con el siguiente título, Al pasar por el puerto, una segunda tonada con acompañamiento de gaita y también con el siguiente título, Tienes casa y tienes orrio. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Patricia Pariente Martínez de Turón Mieres. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Y cantar
al pasar por el puerto, puerto Payares, me encontré como era tan viejo, le pregunté si quiere dormir la siesta.
Gracias. Aplausos que se te van también para el Concejo de Mieres y también agradecen la actuación de Patricia Pariente. Les voy a adelantar los artistas que pasarán en el próximo sábado, que ya saben todos ustedes, con la modificación del horario, empezaremos a las 7 de la tarde y en esa tercera semifinal del gran concurso Valle del Narcea. Participarán Sandra Albarcía de Gijón en Nuevas Voces, Fernando García Nuño de Oviedo, voz masculina, Laura Riesgo Busto, la Xanina de Avilés, Nuevas Voces, José Tronco Valle de Cangas de Narcea, voz masculina, Roberto Pérez Blanco de Gijón, Nuevas Voces, Laura Uría Boto de Moal, Cangas de Narcea, voz juvenil, Odón García González de Oviedo, voz masculina, José Martín Álvarez de Grado, Nuevas Voces, Adolfo Amandi de Gijón, Nuevas Voces, Jesús Alonso de Sotrondio, voz masculina, Guzmán González Gutiérrez de Lugones, Nuevas Voces, Manuel López Menéndez Corujo de Cangas de Narcea, voz masculina, Belén Arboleya Álvarez de Lieres Pola de Siero, voz femenina, y Adolfo Uría Menéndez de Moal, Cangas de Narcea, voz masculina. Y también en la canción alegórica van a participar Odón García González y José Tronco Valle, canción alegórica a Cangas de Narcea. Todo esto es el programa que podrán disfrutar el próximo día 1 de abril. De jornadas anteriores y de la modalidad de voz masculina nos va a cantar dos canciones, una primera tonada a voz sola con el siguiente título, Compadre trae escarpinos. Una segunda tonada con acompañamiento a la gaita y también con el siguiente título, Villaviciosa y Colunga. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Aquilino Fernández González de Rondera Langreo. Le recibimos también con un cariñoso aplauso. Compadre trae escarpinos, compadre trae escarpinos.
bella viciosa. Ustedes han puesto el corazón a la actuación de Aquilino Fernández. Volvemos a la modalidad de voz juvenil, nos va a cantar dos canciones, las dos van a ser con el acompañamiento de gaita, la primera con el siguiente título, Hermosa Villa de Mieres, la segunda con el siguiente título, Va de Villas Hoy. Dos villas tiene Langreo. Le deseamos una feliz actuación, señoras y señores, con ustedes, Sergio Menéndez Rubio, Cerecedo, Cangas del Narcea, y ese fuerte aplauso para él. Hermosa Villa de Mieres.
Felguera.
aplausos que se quedan en Cangas de Narcea y que cierran la actuación de Sergio Méndez. Cerramos la modalidad de voz femenina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada de voz sola con el siguiente título, Collí d'un art una flor. Una segunda tonada con acompañamiento de a la gaita y con el siguiente título, Anda y señálame un sitio. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, María Luisa Martínez Suárez de Gijón. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso.
Han sido el colofón a la actuación de María Luisa Martínez. Nuevamente volvemos a la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el siguiente título, Caminito del Puerto, una segunda tonada con el acompañamiento de gaita y también con el siguiente título, Cantando al son del carbón, letra de Daniel Velasco. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Carlos Velasco Montes, de Carballín, Pola de Siero. Le recibimos también con ese cariñoso y fuerte aplauso. Y a nadie de fa.
en el medio de la rambla. En el medio se oían picar, cantar. Se oían y acabó picar la serie. Iba a ponerse hostia, desde desde la nueva Laviana y de Moreda Sisión la siente, sigue cantando al son que pica el caribó. Muchas gracias. Sus aplausos han agradecido la actuación de Carlos Velasco, como también, como decía antes, con la letra del autor de Daniel Velasco. Cerramos la modalidad de voz juvenil, nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título, La Cabraliega, una segunda tonada voz sola y con el siguiente título, Arboleda bien plantada. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Lucía Rodríguez Álvarez de Trones Cangas del Narcea, y ese fuerte aplauso para ella. Thank you.
Que se quedan en Cangas de Narcea y que agradecen también la actuación de Lucía Rodríguez. Cerramos también la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada voz sola con el siguiente título, Arrea Carretero. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita con el siguiente título, Ya no vuelvo más a Granda. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, José García de San Pedro de Coliema, Cangas de Narcea, y ese fuerte aplauso para él. Siempre la mejor mola.
otro hora llevamos de mal camino. Cuatro horas llevamos de mal camino. Y a los machos se cansan, se acabó el vino, veremos si los machos son malos o buenos, o si los gasten salero. Ya no vuelvo más a Granada. Ya no vuelvo más a Granada. Mi paso y pasó el puente Las Vegas, porque me dejó una moza junto a y si me deseo la moza, y si me deseo la moza, junto a Castillo Bernueces, y vuelvo a cortejar a Granada, y paso el también todos estos aplausos se quedan en el Concejo de Cangas de Narcea y agradecen la actuación de José García García. Continuamos, vamos a hacer ahora el sorteo del jamón
y de 2 botellas de sidra y 1 vaso. Cambiamos el vino por la sidra en este momento. Mucha suerte para todos, muchísimas gracias por vuestra participación y colaboración. Y ahora pedimos la presencia de, no sé, de Sergio. Sergio mismo, subes a sacar el número ganador. Bueno, pues me sube también Lucía, y a ver si lo hacemos tipo de, no sé, Navidad. Uno dice el nombre, como son todos grandes voces de la tonada, y lo cantáis, ¿vale? Lucía, así lo intentáis y lo hacéis. Perfecto, sé que sí, que lo vais a hacer. Bueno, pues miramos a ver si aparece. Tiene que estar en la sala porque, lógicamente, aparece el número. A ver, 9.301 a 9.310. Rebuscad por el bolsillo, que seguro lo tendréis por ahí. Hubo gente que marchó, ¿no? Marcharon con la suerte. No aparece el número, es que si no aparece lo volvemos a sortear. 9.301 no mantenemos el número, porque si no sería... a 9.310. ¿No hay forma de precio? Qué raro. Habéis consultado todos el número, lo tenéis todo bien mirado. No marchéis porque vamos a volver a sortear. Sí, vamos sí, a ir acumulando... Sí. Comprobar bien. ¿Cómo? Bueno, igual todavía tiene suerte. Apareció el número tenía que estar en la sala, ese señor del fondo. Pues enhorabuena, muchísimas gracias y buen provecho. Alicia Martínez, haces entrega del jamón y la botella. Mari Carmen, uno la sidra y otro el jamón. Bueno, pues ya ha aparecido el ganador, solamente me queda... Les recuerdo que el próximo día 1 de abril a las 7 de la tarde y en este mismo teatro podrán disfrutar de la tercera semifinal. Sinceramente, les esperamos. Llegado este momento, solo me queda una vez más agradecerles su presencia y su colaboración, así como a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las ondas de Radio Narcea Televisión. Muchísimas gracias una vez más al técnico de sonido del Teatro Javier. Señoras, señores, la llegada de esta primavera les cargue de energía y florezcan todos sus proyectos. Muy buenas tardes, noches y hasta el próximo sábado. Gracias.